este, justo un nicho, un todo un piso, un piso menos. Pero al otro lado se recupera, pero por eso que viene este doble, este doble techo, ¿no? Nos encontramos en el cementerio municipal, donde la municipalidad ha construido un pabellón de 120 nichos. Sí, bueno, aquí este, se ha iniciado la construcción, ya prácticamente estamos culminando ya, ¿no? la construcción de 120 nichos, que es por administración directa, por un monto de 138 mil soles. Entonces, este es para el beneficio de toda la población de Cerro Azul, ya que no contábamos con más nichos. Esperemos pues, que la población, vaya a la municipalidad y pida pues, los nichos que realmente necesitan. Pues, ¿no? ¿Quiere decir que en estos momentos la población ya puede comprar su nicho nuevo? Sí, ya pueden ya comprar, pueden separar, y porque realmente pues, no, la población ya no exigía que construyamos nicho acá en el cementerio general de Cerro Azul. Hay pobladores que también de escasos recursos económicos que solicitan el apoyo, ¿no? También, efectivamente, ¿no? Hay una ordenanza municipal donde se ha aprobado, ¿no?, la donación de nicho para las personas de escasos recursos económicos, como es el quinto nivel. Muy bien, alcalde. ¿Qué le diría a la población de Cerro Azul, ¿no?, que algunos, como usted lo dice, estaban pidiendo la construcción de más nichos y que ahora ya hay un pabellón nuevo, pues? Sí, pues, como ustedes pueden apreciar, ¿no?, es un pabellón nuevo, realmente mejorado con respecto a otros pabellones, y la población que viene acá a visitar a sus fallecidos ven que realmente pues es un nicho que está dentro de las expectativas que ellos querían tener. Muy bien, gracias. Gracias.